Konnichiwa, bienvenidos al canal de Princess RMPS y este es Noches de Sinceridad con Ruth María y hoy les voy a hablar acerca de viajar en autobús. Así es, aquel medio de transporte que sale mucho más económico que estar viajando muchas veces en carro, taxi y que pues por las condiciones del clima no favorece salir en bicicleta. Y sé que hay otras partes del mundo donde tienen un excelente sistema de horarios, tanto de trenes, subways, como de autobuses, pero no es el caso en todo el mundo. Esto, vamos a empezar con el tema. Y el primer punto es la puntualidad. Puntualidad, o sea, si dices que el bus sale a las 8 de la mañana, sal a las 8 de la mañana, no a las 8 y 10, no a las 8 y 15, no a las 8 y pues no sé, aunque a veces uno va un poco apurado porque piensa que lo va a dejar el bus, entonces uno dice que no salga a las 8 en punto, pero eso es irresponsabilidad de nosotros como usuarios y no tiene por qué esperarnos el autobús. Actualidad, debe ser en la hora correcta y tomando en consideración el lugar. ¿Cómo es posible que existen autobuses que solo hay uno y el otro sale como 4 o 5 horas después? Hay lugares donde hay mucha demanda y solamente sale un bus cada hora o peor, cada 2 horas. Y esos de 4 o 5, pues ya estás en estado de desesperación. Mejor vaya en carro para no perder todo el día solamente esperando que salga el autobús. He escuchado de personas que el autobús va con exceso de personas, entonces no les para. Entonces manden más buses si saben que a esa hora hay mucha gente. Mantendré la calma en este video. Mantendré la calma. Ok, lo que me lleva al punto número 2. El exceso de personas. Si el autobús dice que es para capacidad 55 máximo, no significa que 55 es el límite del mínimo. No, no, no. 55 es el máximo, señores. Está construido, confeccionado para llevar 55 personas sentadas y de pie. No es para llevar 75 y más otros 10 niños, más todas las otras posibles paradas que hagan para, no sé, en el camino, meter más gente donde no caben. Ok, tuve una amiga que una vez un señor le metió todo su trasero en la cara prácticamente. Mi amiga se me tiró encima prácticamente para evitar el contacto porque era tanta la fila de gente que en el pasillo donde máximo caben 2 y de forma unos sobre otros, ahí metieron 3 personas. O sea, 3 personas. Esta misma amiga siempre le pasa algo cuando viaja conmigo. La semana pasada, resulta que había tanta gente en el autobús que una chica que quería ir toda fashion con estas blusas, tipo voy para la playa, bikini or whatever, le metió todo el ombligo en la cara porque había tanta gente. Y, ok, señores, seamos honestos. ¿Quién viaja todo el camino así? Nadie. O sea, uno tiende a mirar por la ventana o voy a ver cuando ya me toca mi parada. No, mi amiga no pudo hacer así porque el ombligo de la muchacha estaba en su cara. I mean, literalmente el ombligo, no era la blusa, era el ombligo. I mean, todo lo que tenía de sucio en el ombligo se le veía y estaba en la cara de mi amiga. Por eso yo siempre agarro el asiento de la ventana. Que está el otro problema en el autobús. Además del exceso de personas, de la cual no toman en consideración los riesgos, los peligros, una emergencia. No pudieron salir del autobús porque eran tantísimos pasajeros, más de lo que la ley permitía. Señores, si dice capacidad 55, no metas 70 porque no quieres mandar otro autobús. Eso no es el problema del usuario, es de ustedes como compañía. Yo como usuaria quiero llegar viva, no quiero tener que estar encima de otras personas y otras personas encima mío, especialmente si están metiendo todo su cuerpo en mi cara o la cara de otras personas y
En una emergencia, no estoy diciendo que soy una persona negativa, pero en una emergencia vamos a tener que salir. Y si está tanta gente, pues ¿cómo creen que voy a salir? Como les decía, luego de haberme tranquilizado un poco, sigamos con el punto de la ventana. Si está lloviendo, todo el mundo busca evitar mojarse. Señores, Ruth María es la persona que va a estar sentada en la ventana que no le interesa mojarse. Necesita oxígeno, necesita tener aire limpio. Por lo tanto, cuando te montas en un autobús, alerta, este comentario va a ser algo un poco muy específico, pero es la verdad, es la verdad. Cuando te montas en un autobús que está lloviendo, todas las ventanas están absolutamente cerradas, señores, cerradas. Aquello parece que la sellaron. Pusieron láminas, pusieron todo tipo de artefacto, todo tipo de material que se adhiere un punto a otro para que no puedas abrirlas. Y sucede lo siguiente. La, 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 la. ¡No puedes respirar! ¡Aquel olor a humedad! ¡Aquel olor a pata! Señores, por si no saben lo que es pata, es pie hediondo. O peor, como hay personas que se mojan los zapatos, o todos nos mojamos los zapatos, entonces está aquel olor a zapato mojado, con media podrida, con olor a sobaco, con olor a humedad. Y entonces tienes todos estos vapores que no puedes respirar. ¿Por qué no, por favor, abren aunque sea una celosía, una parte pequeña, una celosía, no sé, abran las partes de arriba, algo, señores, pero necesitamos sobrevivir mientras vamos de punto A a B. Conductores de autobús, ¿qué les sucede? Algunos van demasiado lentos, más lentos no puedo, o sea, más lentos y se apaga el autobús. Y otros, Padre Celestial, quiero llegar vivo, quiero llegar viva. Los usuarios, exacto. Cada uno de nosotros que nos subimos al autobús. You know, a mí me gusta subirme al autobús, bajarme del autobús y ya, eso es. No me subo al autobús, lavo mis zapatos en el autobús, no dejo toda mi basura en el autobús, no agarro el autobús como un lugar para estar utilizándolo como, qué sé yo, una cafetería para conversar con otra persona. O sea, okay, voy a ser más específica. Punto uno. ¿Qué pasa con las personas que tienen que estar, ¡aló! ¡Ya voy por tal lado! ¿Por qué tienes que subir tanta la voz? Y esto me pasó a mí la semana pasada. Mi papá no estaba escuchando lo que yo le estaba diciendo desde el autobús. Entonces, elevé un poco mi voz y me sentí tan mal porque pensé, todo el autobús me acaba de oír y tanto que me disgusta eso. Entiendo que a veces no hay buena señal, pero entonces trata de, voy por tal lado, o sea, no, ¡aló! ¡Sí, mija! Pero hagas tanto ruido mientras hablas por teléfono. Y número dos, sé considerado, no pongas tu música a todo volumen. Lo que me lleva al otro punto. El aseo. Señores usuarios de los autobuses, ciudadanía en general, cuando te montas a un autobús, es para tu propio beneficio. Así es, para tu propio beneficio. No seas tan puerco o puerca o desasiado para agarrar y limpiarte las manos sucias de todo lo que comiste en el asiento. No restriegues tu axila en el asiento. No pongas tus zapatos mojados en el asiento. No pongas tus manos por toda la ventana y dejes las huellas. Señores, yo sé que los dueños de autobús tienen que estar al tanto del aseo, pero nosotros como usuarios podemos ser ordenados, limpios, respetuosos, ya que hoy soy yo la que estoy siendo un poco desasiado, pero no me afecta. Mañana te montarás al autobús y ese chicle que dejaste se te pegará al pantalón, ese que tanto te gustó, al abrigo, sí, lo acabas de comprar, te lo regalaron, ¿te gusta? Sí, pff,
un chicle. Hace unos días me monté un autobús. Y iba toda tranquila. Nadie se sentó a mi lado y luego una chica se sentó. Tú sabes quién eres, muchacha. No sé si ves mi video, pero tú sabes quién eres. Agarró su bolú. O sea, ustedes saben los bubalús, son esos chicles que tienen un líquido así bien, que se hacen todos miel sobre uno y esos mismos. Se lo metió a la boca, agarró el papelito con toda esta babilla y todo eso, oh, slimy things, lo metió en el forro del asiento y agarró sus manos llenas de miel y lo limpió en el asiento donde... Después de ella vendrá otra persona y se sentará y llenará su pantalón o su vestido de eso. Eso me lleva a otro punto, porque es tan desagradable que no quiero seguir hablando del tema. Me lleva al otro punto. ¿Por qué las personas no pueden cubrirse la boca? ¿No pueden llevar un pañuelo o una servilleta? También he notado que las personas que se montan al autobús tienden a... O sea, no pueden abrir más la boca, el pulmón se les va a salir, no sé qué les sucede. La semana pasada había una señora en el autobús que me asusté, pensé que necesitaba ir directamente al hospital porque la señora... O sea... No necesito ver su cara para saber que así de abierto tenían la boca cuando tosían. Señores, tápense la boca, tápense la boca, tápense la boca. Por favor, se los canto en esta canción para que lo hagan, por favor. Entiendan, por favor, que su boca está botando bacterias. Más todo el olor a banano que hay en el bus. Más el perfume de la señora de al lado. El vómito del bebé. Oh, no, no, no. La comida de la persona que va atrás. ¿Qué les pasa, señores? Entiendan, ya. Sí, esto es un nuevo remix que acabo de... improvisar para ustedes. No sé qué experiencias les han pasado en los autobuses, además de las caídas, los frenazos, los golpes, las imposibilidades para salir por tantas personas. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Oh, antes de que me vaya, quiero dejarles el comentario de las personas que se duermen en el autobús. Exacto, yo soy también una que en algún momento me he dormido. Pero has vivido ese momento incómodo donde estás cabeceando... y se va y te despiertas. ¿A quién les ha pasado? Comenten más abajo, no olviden suscribir, like, compartir y nos vemos en el próximo video de Noche de Sinceridad con Ruth María. ¡Sayonara!